La vida es un viaje en el que ni siquiera sabemos qué meter en la maleta, porque ya sabemos de las maletas, ¿verdad? No sabemos nada en verdad de las maletas, cuánto espacio necesita el ser humano en una maleta, ¿verdad? No se puede saber, porque es una maleta no se llena de ropa. Una maleta se llena de por si acaso. Por ejemplo, me voy a llevar otro pijama, por si acaso. Oye, pero tú no te ibas a dormir en una noche. Sí, pero bueno, por si acaso me doy. Y voy a llevarme también un jersey grueso, que en Sevilla en agosto nunca se sabe. Y también voy a llevarme una espada toledana. Y también me voy a llevar rezos para osos. Y órganos para trasplante también. Y una fiebre visitada, venga. Luego eso pesa un huevo. ¿Qué es la otra? Yo no sé cómo hemos podido tardar tanto en ponerle para las maletas. A ver, vale, sí, la maleta es un invento de reciente aparición. Pero la rueda lleva ahí desde el principio. Y la que hay es como una derrisa, porque se ha pasado la vida viéndonos tirando las maletas para meterla en el taxi. ¡Ay! ¿Cómo pesa esto? A ver si inventamos algo redondo y que gire. Y la rueda por detrás, no, a mí que no me líe. Ahora, la mayoría de mis maletas sí que tienen ruedas, no todas, ¿eh? Todas no. La cara esta de Louis Vuitton no tiene ruedas. Como si no que su baño no la lleva, ¿verdad? Bueno, y otra duda que me asalta a mí ahora mismo es ¿cuánto tiempo se tarda en hacer una maleta, eh? Hay gente que te dice, yo tardo 3 días. Coño, 3 días. Sí, mira, es que yo me hago una lista. Pues no te hagas la lista, vamos a ver. Tú te vas un fin de semana a la playa y tú la maleta de vuelta la tienes que empezar a hacer antes de irte, por Dios. Es que la ropa que tú vas usando en tu día a día la vas necesitando. ¿Cómo se hace una maleta en 3 días? Yo qué sé, coges la maleta, la abres, la dejas en el salón, por la mañana vas y dejas un pantalón, después de comer dejas una camisa, al día siguiente dejas unos calcetines y te llevas el pantalón. Pero vamos a ver, ¿cómo se hace una maleta en 3 días? No escuchaba a la gente que te dice, yo te hago en 15 minutos. 15 minutos, sí. Pues llevarás todo lo que te vaya a llevar al viaje, ¿verdad? Porque 15 minutos es lo que se tarda en coger la maleta del artista, abrirla y sacarle los adornos de Navidad, yo qué sé. Pero sin duda el día más duro en la vida de una maleta es cuando hay que facturarla. Porque es que la maleta se lo huele, ¿eh? Se lo huele. Porque tú vas por la calle sin tu maleta y llega al aeropuerto y te maleta, ¡hostia! ¡Suelo liso! ¡Qué mal rollo! Total, te vas al mostrador de Iberia. ¡Hola! Bueno, es otra cosa. Total, la maleta ve ahí la pinta esa negra que se las traba y te mira con cara de ¡dame la mano! No me facture, porfa. Llévame contigo. Llévame como bulto de mano. Y tú mira la maleta como diciendo, es que ya eres grande. Total, que coges la maleta, la pones en la pista, ¡pum! 26 kilos la maleta. ¡Ay! ¡Estoy súper gorda! Total, que en ese momento la maleta es un gesto súper ingenioso para entretenernos. Sí. Finge un desmayo. La pinta se mueve, gira, empieza a moverse y la maleta de repente hace ¡sí!
わらけめわらけめわらんel momento que tú te giras de la maleta ¡pum! Se cae y se va por esa puerta que parece una mujer que la ve, por favor. Y tú ya no vuelves a ver tu maleta hasta el aeropuerto de destino. Si tienes suerte, porque esa otra, porque tiene la maleta con pinta de haber vivido una experiencia te deja rayar, humillar, sodomizar, la rodecilla que no le gira, la manga de mujer se incorpora diciendo por favor. Pero bueno, es que hay gente que no reconoce ni sus maletas, te lo digo de verdad. ¿O nunca ha pasado que llegáis y está la típica maleta huérfana en la pista que nadie quiere? Que cada vez que veas tú pasar la maleta parece que te está diciendo llévame contigo, por favor, llévame contigo. Y en ese momento tú te preguntas, ¿será que el viajero se ha perdido o el viajero no ha pasado el arco de detección de metales? Que sea otra. El arco de detección de metales, madre mía. Es complicado, ¿eh? Es complicado porque tú llegas y tú vas asustado, tú vas acalorado, tú ya eres nervioso. Vas tan nervioso que dices cosas que no van. Contestas cosas que no tenías que contestar. Por ejemplo, tú pasas y le dices, pase de nuevo. Y tú dices, gracias, por favor. Gracias, por favor, no. Ahí no va, gracias, por favor. Gracias, por favor, son dos cosas que se contradicen. Ya es como decir, yo qué sé, partido amistoso España-Francia. Vamos, yo me atrevería a decir, incluso, Miss Portugal. Son cosas que se contradicen. Total, que tú pasas, va a la detección de metales, pasa nervioso. Y va. Y te pregunta, ¿qué lleva usted ahí? Y tú dices, un corta uña, y no te dejan pasar, no te dejan pasar, porque un corta uña es una amenaza terrorista sin duda, de verdad. Claro, a ver si se te va a ocurrir a ti durante el vuelo cortarte una uña, la uña sale volando girando, llega hasta la cabina del piloto, se le clava el piloto aquí y no lo estrellado de atrás. Es que de verdad, a mí con un corta uña no me dejan pasar. ¿Qué he visto pasar? Una señora con una uña, vamos, si quisieran se levantaban, iban a la cabina y se cargaban al piloto de un zarpado. Es que de verdad yo no entiendo. Esa es otra, yo no sé si la habréis visto, yo que estoy muy informada, ¿vale? Pero hay una mujer en el libro de la Record Guinness con la uña más larga del mundo, ¿verdad? Y ha viajado por el mundo enseñando su uña. Y no la ha facturado, ¿eh? No la ha facturado. Llegaba la mujer, una mujer encantadora, al aeropuerto. Hola, vengo a enseñar mi uña por todo el mundo. Le pregunta, ¿pauta facturada? Y dice, no, pulido de mano. Y la dejaban pasar. La dejaban pasar. Aunque también, si te para a pensarlo y te para a empatizar un poquillo, la vida con esa uña es fácil, no puede ser. No puede ser, porque yo me imagino cosas cotidianas como, yo qué sé, lavarte los dientes, tratar con la uña. Que hará que no, o limpiarte después de ir al baño. Ten cuidado que lavándote los dientes te saca un ojo, pero que limpiándote también. Y yo qué sé, las maletas son nuestra compañera en este viaje que es la vida, como he dicho al principio. Pero, ¿y si fuera al revés? ¿Y si fuéramos nosotros los acompañantes de las maletas? ¿Y si somos nosotros los que estamos llenos de por si acaso y no sabemos cuánto tiempo tardamos en hacernos? ¿Y si somos nosotros las maletas de las maletas? Y todo esto ha sido